Hola, hola, les saluda su amiga Teresita Osuna de A la Cocina con Teresita. Hoy voy a prepararles esta receta de las abuelitas de rancho. Créanme que me llena de felicidad, de bonitos recuerdos, prepararles estos buñuelos o muéganos, ¿cómo los conocen ustedes? Porque estos que son así con la mielecita espesa, los vendían en mi pueblo como muéganos. Para ello vamos a necesitar 2 cucharadas de azúcar, una pizca de sal, 3 tazas de harina todo uso, media taza de aceite y agua la necesaria. Aquí estoy agregando en un bol las 3 tazas de harina, las 2 cucharadas de azúcar, la pizca de sal, agrego también el aceite y de poco a poquito el agua tibiecita. No le pongo una cantidad exacta porque vamos a ir tanteándoles, por eso que yo les digo que de poco a poquito vayamos revolviendo. Yo puse a cocer aproximadamente 1 litro de agua, pero usé menos. Y como ven, de chorrito a chorrito y ya revuelvo. Esta receta es la verdad que quedamos 10 de 10 porque las hacemos con mucho amor y mucho cariño. Ahora en la base vamos a agregar harina para seguir amasando. Yo recuerdo que cuando era niña, en estas fechas de sembrinas o de fin de año, se ponían todas mis tías, mi mamá, mi abuelita a hacer buñuelos, pero se hacían bastantes. Así es que recuerdo que siempre decían, para una buena masa se requiere de un buen amasado. Así es que vamos a darle duro. Y hacían así como chistes y amasen como si estuvieran ahí peleando con el hombre o estuvieran ahí sacando los corajes y para que le den con ganas a la masa. Y yo pues me quedaba así como que no entendía, pero ahora ya lo entiendo, ¿verdad? Una vez que ya amasé muy bien, en una tabla yo puse harina para que no se nos peguen los testales o bolitas o bastoncitos. Y como van a ser muéganos, necesitamos grandes, porque estos se harán así fritos y con la mielecita de piloncillo espesa. Como ven, me salieron 17 piezas y los voy a dejar reposar por 15 minutos. Pasado el tiempo de reposo, los vamos a estirar aquí en la base. Agrego más harina, le pongo harina al rodillo y ahora sí. Ahora que yo he estado subiendo recetas de tortillas de harina, me han dado también muchos consejos porque me salen riquísimas, pero no me salían redonditas y ya hasta me han dado consejos de cómo lleve el rodillo y muy importante cuando las vaya a poner en el comal que también las estire dándole forma redondita. Pero la práctica es quien hace al maestro. Como ven, ya me salen más redonditas, pero eso sí, suavecitas. Hasta el siguiente día quedan suavecitas. Y miren, ahí los tiré un poco, me quedó bien redondita. En la receta original y de pueblito, y que yo recuerde también allá en mi rancho, estas tortillas no se ponían a calentar, se ponían a estirar en un catre. Se ponía una sábana y se ponían a secar. Pero como yo estoy aquí en Mazatlán y mi casa está pequeñita, no tengo pues ese tipo de espacios. Así es que pues les voy a dar una pasada de segundos, así unos segundos, cuenten hasta 3 y luego la voltean y otros 3 y ya. Es todo, ya se pone en una servilleta y listo. Como ven, miren, aquí estiro un poco y ya la pongo así en el comal y termino de estirarla y le doy forma redondita. Esos son los tips que me han dado. Pues en Facebook, A la Cocina con Teresita, ahí me dan muchos consejos, señoras, que a mí me encanta también que me den consejos sobre tips, porque para eso son las redes sociales, para uno enseñar lo poco que sabe y también para que nos den tips también a nosotros y aprender más de todos. Aquí ya me salieron todas. Las voy a estirar de todas maneras en mi poco espacio un poquitito porque están calientitas y las voy a dejar ahí hasta que se enfríen. En eso, pues vamos a preparar
el aguamiel o la miel de piloncillo. Yo había hecho una receta de pan de cochito y me sobró, así que esta yo la tenía guardada en el refri, pero aquí les pongo escrito, tómenle captura, pónganle stop, los ingredientes. Ahora, si ustedes quieren hacer buñuelos, los que van remojaditos, pues hacen esta misma receta del aguamiel, pero con más piloncillo y más agua. En esta receta, pues es menos agua porque queremos un tipo caramelo de piloncillo, ¿verdad? Solo se le agrega un poquito más de piloncillo y más de agua. Y les va a quedar bien delicioso este aguamiel. Pues una vez que ya está como más espesito, pues ya lo voy a separar, lo voy a retirar del fuego. Y ahora viene lo bueno. Vamos a freír los muéganos. Muéganos, créanme que batallé mucho porque no recordaba cómo se llamaban. Y le digo a mi mamá, mamá, ¿cómo se llaman los que pasaban vendiendo por la casa que son buñuelos? Y mi mamá, muéganos, o sea, así dije. Y mucha gente no los conoce como muéganos. Pero ya pregunté a otras señoras de pueblito y me dice, sí, hija, se llaman muéganos porque son con mielecita, pues son espeso. Y pues a ver si ustedes lo conocen de otra forma, porque yo solamente los conocía como buñuelos. De hecho, es la misma receta. La única diferencia es que el aguamiel se convierte en caramelo de piloncillo. Y créanme que es delicioso. No, y pues yo me preparé un chocolatito, ¿verdad? Obviamente para acompañar estos buñuelos, muéganos. Y pues aquí estamos friendo, el aceite tiene que estar a temperatura media, escurrimos muy bien y vean nada más, qué delicia, aquí ya quedaron. Se supone me salieron 17, pero ya van menos 2 porque estaba friéndolos y agarraron así a su quitar y le pusieron y ay, yo quiero mamá, y así sale mi hija y también yo quiero uno. Y ya me agarraron también con mielecita porque les gustó mucho. Y ahorita que le echo la miel, pues wow, súper felicidad porque recordé mi infancia. Y como les digo, me puse a preparar un chocolatito. Aquí vean, 2 litros de leche, lo pongo a calentar. 2 barras de chocolate. 1 vara de canela. 4 cucharadas soperas de azúcar opcional. 1 cucharada de maicena disuelta en 1 taza extra de leche. Esto lo que hace es que va a espesar el chocolate y queda riquísimo, la verdad, ¿eh? Y pues aquí ya le puse yo la canela, le puse las barras de chocolate, le puse también las 4 cucharadas de azúcar. Del azúcar, pues obviamente ya es al gusto, ahí los vamos probando. Aquí estoy disolviendo la cucharada de maicena, ya calentó, ya está a punto de salir este chocolate. Mezclo. Voy a tapar poquito porque ocupo que se caliente muy muy bien para agregar la taza de leche con la maicena. Aquí es cuando ya no nos vamos a despegar del chocolate porque luego pasan accidentes y se nos hace un tiradero aquí en la estufa. Voy a probarlo de dulce y para mi gusto, pues sí le hizo falta. Le eché 2 cucharadas extras soperas con otra cuchara, ¿eh? Porque luego me dicen, ay, con la misma cuchara. No, era otra. Siempre soy muy limpia en la cocina, me encanta tener limpiecito. Mezclo y aquí, miren, agarro yo el mezclador de globo para hacerlo espumar un poquito. Sí se espuma, ¿eh? Un poco, no como el espumador original, no lo tengo, la verdad. Y aquí miren, ya va a salir, ya está rindiendo. Lo tengo que quitar rápidamente de la lumbre porque ya saben que el barro se queda caliente y ya salió delicioso. Huele mi cocina a Navidad, así que espero que estas recetas las preparen para que no se quede atrás esta gastronomía de las abuelitas, de los ranchitos, de ese amor, cariño que siempre nos daban nuestras familias de antes. Que se sigan estas tradiciones, por favor. Eso es lo que a mí me mantiene aquí en mi canal de YouTube para que las nuevas generaciones
sepan todas estas recetas sabrosas de la gastronomía mexicana. Espero la preparen en casita y me sigan en todas mis redes sociales en A la Cocina con Teresita, aquí en YouTube, Facebook, TikTok, Instagram, porque su apoyo me ayuda a crecer bastante. Hasta la próxima.